Hola, buenos días, amados hermanos. Qué bueno estar juntos nuevamente, como cada mañana nos reunimos para recibir una palabra de aliento a nuestro espíritu. Y queremos darle nosotros como casa, darle continuidad a lo que compartieron los pastores Lidia y David Ojendor en cuanto a la práctica de la verdad. Así que yo quiero leer primero de Juan 1, 6 y 7, que dice así, en la versión NBI. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La verdad que nos gustó mucho el devocional y lo pudimos compartir en familia de esta práctica de la verdad. Y nos gustó el pasaje y también la continuidad, ¿no? Cuando el apóstol dice que si andamos en luz, tenemos comunión y su sangre nos limpia. Esta práctica de la verdad necesita un permanecer conscientes de que estamos en la luz y que debemos andar. El Señor está continuamente porque Él es luz, pero nosotros debemos permanecer. Este es un continuo andar en la luz. Hay una versión que dice continuamos y continuamos en la luz. Habla de la permanencia, habla de identificarnos con el Señor, que somos suyos, que le pertenecemos. Y cuando continuamos en esta luz, podemos practicar la verdad. Este continuar en luz trae el fruto de la manifestación de esta verdad hecha práctica en nosotros, ejercitándola. Pero dice que cuando andamos en luz tenemos comunión los unos con los otros. Esta vida de relación, de vínculo con Dios, de ser conscientes las 24 horas del día que somos uno con Él, que Él está en nosotros, que somos su morada, que Él habita en nuestras vidas, nos hace ser participantes y colaboradores en lo que Dios está edificando, en su propósito eterno. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión los unos con los otros, el Señor también nos hace ver en su luz los errores que tenemos, los pecados que cometemos, porque aunque hemos sido regenerados y tenemos una nueva naturaleza, Sí. volvemos a errar muchas veces. Pero su sangre está vigente y continuamente nos limpia de todo pecado. Y podemos así practicar la verdad, ir creciendo, ir madurando y dando el fruto que Dios está esperando de nosotros. Así que qué bueno que hoy tenemos una oportunidad de andar en la luz, de estar en comunión y de recibir la limpieza por medio de su sangre para dar frutos. Te animamos a que este sea un día de dar frutos para Dios. Que podamos estar conscientes de la importancia de la comunión, porque todo ese proceso divino de limpieza, purificación, santificación para dar frutos solamente es por algo maravilloso y eterno que es la comunión. Te bendecimos, que tengas lindo día. Buena jornada para todos.